Hola. Hacer música, en definitiva, tiene muchos beneficios. Hacer música pone a trabajar la complejidad de todo nuestro cerebro. Hablando, por ejemplo, de la neocorteza, constituida por hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, la conectividad entre estos dos hemisferios se da a través de algo que se conoce como cuerpo calloso. Hacer música fortalece ese cuerpo calloso. Y evidentemente eso repercute en muchos aspectos positivos, por ejemplo, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de habilidades lingüísticas, matemáticas. Ahora surge la pregunta, ¿para hacer música hay que ser un profesional? No necesariamente. Yo no soy un profesional de la música y disfruto de sus beneficios. Así que nunca es tarde para hacer música. Aprende a hacer música y fortalezcamos nuestro cerebro. Ejercicio, ¿ya? Mírame. Este primer ejercicio, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? ¿Y este? ¿Ya? Ah, y se me olvidaba. Si en nuestra etapa adulta queremos evitar el deterioro cognitivo haciendo música, digamos que ya estamos aportando ese granito de arena para prevenir este hecho. Así que anímate, hagamos música y fortalezcamos nuestro cerebro. El fondo musical es una interpretación de un vals venezolano. Ahí está el autor del mismo, interpretado por mi amigo Miguel en la guitarra y mi persona en la flauta. Espero se hayan disfrutado de este fondo musical. Bueno, quien te habló, Elías Santana. Hasta una próxima oportunidad.